¿Cómo hace para poder expresar que ella ya estaba con el gringo Mike, con Joaquín Norvegoso, y empezó a hacerle canciones? El tema del gringo de cazador, la canción la hicimos los tres. Yeah. Entonces compusimos. En esa época fue tendencia en el YouTube. Le fue recontra, pero recontra bien. Mi amor, tienes que ver lo que colgó Joel en internet. No. ¿Justo ahora? Búscalo como el rap del gringo atrasador. ¿Qué? Desde las lomas llegan. No, quita el chapa. Y pollo colgó. ¡Yo quiero una gallina! Esta vez no vengo solo, vengo acompañado. Y nada más y nada menos que de mi expuñado. Que como un gerente ha fracasado. Porque el gringo Mike también lo ha atrasado. ¡Ey, canta, chico, por favor! ¿Cómo nació el famoso pollo gordo? Porque yo estoy segura que todo el Perú te recuerda de esa manera, amigo, de verdad. ¡Pollo gordo! ¡Pollo gordo! ¡Pollo gordo! ¡Pollo gordo! Todo nació en una escena con Irma Mauri. Irma Mauri dijo... El guión era... Yo le decía, doña Nelly, ¿por qué mejor no duermo en el primer piso? Mira tu renacuajo, tú no me vas a decir a mí lo que tengo que hacer, porque yo... Y justo cuando se iba a grabar, le dijo al director, oye, disculpa, ¿puedo cambiar de chapa? Porque no le voy a decir renacuajo, porque yo soy chiquita, él es más grande que yo. Entonces, cámbiale la chapa y grabamos. Ya vamos a grabar, preparados todos. 3, 2, 1, acción. Si doña Nelly, no, mejor no puedo dormir abajo. Mira, pollo gordo, tú no vas a decir a mí lo que tengo que hacer, porque ¡corte! Ya sé lo que quiere tu abuelita. Ya sé lo que quiere tu abuelita. Que se lo agradezca, pues. No debiste hacer eso, infeliz pollo gordo. Nunca pensé que hasta el día de hoy la gente lo iba a seguir y se iba a seguir acordando de eso, ¿no? Oye. Irma es a quien yo le digo mi madrina, pues. Y yo la adoro, ¿no? La adoro. No que te casía, no me casía. No me he casillado porque también he trabajado en otras cosas. He trabajado con tu señorito esposo también en películas. Y también en De Vuelta al Barrio, pues. Uh-huh. También he estado con mi aparición con el amigo de Chicho, que era Tato, de los dos del Callao, pues, ¿no? ¡Ya! ¡A este! ¡Sí, señor! Yo besé a su hija, pe. Y como todo hombre, asumo las consecuencias. Y si tiene que chancarme, chanque, bebé. ¡No sea mala, Sofía! ¡No! ¡Eso no se hace, hijita! ¿Qué te pasa? Volviendo al tema del fondo y sitio, ¿con quién te sigues hablando? ¿Con quién te llevabas mejor en la serie? Con él y con Andrés. Andrés también es un gran amigo mío. No. Adiel, Mónica, que hasta el día de hoy nos vemos y tenemos la misma relación de amistad. Una anécdota que de repente el público no haya visto, que nos puedas contar entre grabaciones, ¿qué pasaba? Yo empecé, nosotros en nuestras primeras escenas fueron en Ayacucho, nos fuimos a Ayacucho a grabar. Cuando estaba en Lima, mi segunda escena era la escena en la que yo tenía el personaje Kevin, se metía al cuarto y se metía a la cama pensando que era Grace, y al final no era Grace, era Irma Mauri. Mi segundo día de grabación en Lima, tenía que hacer una escena en la que hacía una cucharita brava y le decía, sí, Grace, me gusta. Y estaba, pero estaba sudando y decía, corte, está sudando. Y uno no te asustes, soy yo, tu Kevin. Podría estar abrazado así contigo toda la noche. Sí. ¿Qué pasa? Si tu abuela se entera de esto, me friego. Pero ¿por qué? Porque estaba que me moría de nervios. Claro. Y yo estaba así. Tú tranquilo, nomás, tú tranquilo.